Félix. Está bien, Andrés. What a horrible. You must be insane. Permiso, me tengo que ir. ¿Se encuentra bien, Marvel? Sí, claro, es que es muy tarde y creo que tanto movimiento no me hace bien en mi estado. Tiene razón. Que descanse. Muchas gracias por la invitación. Adiós, Mercedes. Adiós. Espero que se repita. ¿Por qué se fue? No sé. Pero no sé por qué tuviste que invitarla. Porque soy un caballero. Estamos viendo la película, mi amor. No sé qué más le puede pasar a Doris Day. ¿Nicanor? ¿Se puede saber dónde estabas? ¿Tú sabes qué hora es o no? Mira, yo no lo digo por ti, Bárbara. Lo digo por nuestro hijo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Solamente te voy a pedir que te cuides por nuestro hijo. ¿O acaso es muy difícil para ti ponerte en mi lugar, aunque sea solamente una vez en la vida? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo crees que me siento yo con la vuelta de esa mujer a este pueblo? O sea, yo me imagino que para ti debe ser difícil. Pero tú te has puesto a pensar lo difícil que es para mí. Bárbara, solo quiero que pongas un poco de tu parte. Nada más. Entonces yo soy la tía Mechita y tus hermanos me dicen Ita. Así que tú también me puedes decir así, ¿bueno? Yo conozco a tu mamá desde que éramos chiquititas. Más chiquititas que tú. Desde primera preparatoria, imagínate. Esta pobre niña no debe entender nada. ¿A cuántos tíos y primos has conocido hoy? Muchos, pero no me acuerdo. Por supuesto. Eva, aquí están tus hermanos para que comamos todos juntos en la mesa, los niños y los adultos. ¿Van a comer en la mesa? Claro que sí, hoy día es un día especial, estamos recibiendo a mi nieta. Les pido que sea pronto, eso sí que Eva está cansada. Que le quede cansada. Voy a dormir en otra pieza, mamá. Mi amor, va a dormir conmigo. Solo por hoy día. Después vamos a ver dónde va a dormir, ¿ya? Yo quiero dormir contigo, mamá. No me pongas esa cara, niñito. No quiero que ella viva con nosotros. A ver, caballero, no se me ponga celoso usted, ¿ya? Tiene que darle la bienvenida a Eva como buen hermano que es. ¿Bueno? Ya, bien no. Con los niños, Mercedes, ¿eh? Ya te imagino con los nuestros. Ay, Joaquín. Bueno, pasemos. Venga, mi amor. A sentarse a la mesa. Ya, a comer. Vaya. Les va a costar un poquito acostumbrarse a los niños. Tiempo al tiempo, es el primer día. Sí. Vamos. ¿Quiere venir usted? Venga. Bárbara, yo quería pedirte disculpas por mi reacción de anoche. Lo que pasa es que yo me preocupo.
Tu embarazo ha tenido ciertas complicaciones y yo me muero si te pasa algo a ti o a nuestro hijo. Y más encima, no saber dónde estás. Sí, lo siento. Bueno. No. ¿No me vas a decir con quién estabas? Con Mercedes y su futuro marido. Fuimos al teatro a ver una película. ¿Los tres? Sí, los tres. Pero me di cuenta de la hora y decidí volver. Ah. Bueno, me alegro. Me alegro que puedan compartir. Y así tú, de paso, conocer al novio de Mercedes. Tienes visita. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Mamá? ¿Qué está haciendo aquí? Hola. Mercedes. Te he dicho mil veces que a mi papá no le gusta que estemos a puerta cerrada. No creo que con la metida de pata de ayer se le ocurra a tu papá controlar si dormimos juntos o no. Uy, ¿te parece divertido? Ay, Mercedes. Tu papá ya volvió y está todo estupendo. Tampoco es para darle más vueltas. No, es que me parece insólito. De verdad. O sea, los hombres tienen una capacidad para actuar como niños en las situaciones más extrañas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tú sabes que yo no soy de las mujeres que pidan explicaciones, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué tiene de malo salir de fiesta, tomar unos tragos con mis cuñados y mi suegro? Recién los conozco. Quería complacerlos. Me dieron un trago, después me dieron otro. Me emborraché. Tú sabes perfectamente lo que pasa cuando uno se emborracha. La gente se desinhibe, habla mucho, piensa poco y se libera. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no hablamos de ti mejor? Y de lo que realmente importa. ¿De qué quieres hablar? Te vi ayer con Bárbara en la oficina. Se estaban besando, Mercedes. Yo no sé qué es lo que tú crees que viste, pero lo que tú crees que viste no es verdad. No, si a mí nadie me lo contó. No tienes para qué mentirme, Mercedes. No te estoy mintiendo. Mira. Es normal que te hagas preguntas sobre algunos aspectos de tu vida. Especialmente volviendo al lugar donde todo empezó. Porque fue aquí, ¿no es cierto? En esta casa. En la piscina. Me voy a ir a duchar, ya tengo que irme al colegio. Si quieres que esto resulte, tienes que confiar en mí. Sí, sí, yo confío en ti. Te lo he demostrado, Joaquín, pero esto es tan difícil, es tan difícil. Pero si sabía que iba a ser tan difícil enfrentarse a Bárbara, ¿por qué vinimos? ¿Por qué te empeñaste en casarnos aquí? Perfectamente podríamos haber hecho algo en el club, en Santiago, o en Viña con mi familia. Bueno, porque este es mi pueblo. Aquí está toda la gente que yo quiero, que me quiere. Y si me voy a casar, bueno, quiero que sea aquí. Está bien, precioso. Va a ser como tú quieras. Perdón. Por algo eres la novia, ¿cierto? Tranquila. Sabes que estamos juntos en esto, ¿verdad? Sí. ¿Sin más secreto? Sin más secreto. Te lo juro, esposo mío. Ya,
¡Huevitos! Gracias. Estoy muy feliz de que esté aquí, mamá, pero podría haber avisado que venía. Ay, ¿para qué? Si tú sabes que a mí me encantan las sorpresas. Coma, mi amor, coma. ¿Tan bueno? Estás tan linda. ¿Usted cree? Sí. Yo creo que este pueblo te ha hecho realmente estupendo. Es cosa de mirarte, te ves radiante. Yo le digo lo mismo, pero no me cree. Ya, voy a ir a trabajar. Anda tranquilo, mi amor. Esta mamita se queda en las mejores manos. No me cabe ninguna duda. Edith, estoy muy contento de que estés en nuestra casa. Gracias. Muchas gracias, Nicanor. Es un caballero. Ya, me voy. Cuídense, que estén bien. Permiso. De ahora en adelante, no tienes que preocuparte de nada, mi Barbie hermosa. Yo vine para quedarme. Esta guagua es lo más